En este vídeo vamos a ver cómo convertir fracciones decimales en números decimales. Ya vimos en el vídeo anterior lo que eran las fracciones decimales. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se convierten fracciones decimales en números decimales. Por si no quedó claro, las fracciones decimales son fracciones que tienen como denominador el 10, el 100, el 1000, el 10.000, así sucesivamente. Es decir, el 1 seguido de 0, que puede ser de un 0, 10, que puede ser de 2 ceros, 100, que puede ser de 3 ceros, 1000, así sucesivamente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo convertimos estas fracciones decimales en números decimales. En este caso, todos son décimas, ¿eh? Porque el denominador es 10, por tanto, estamos hablando de décimas. ¿De acuerdo? Vale, voy a empezar por la fácil, una décima. Ya vimos en el vídeo anterior que una décima es 0,1. ¿Cinco décimas? Pues son 0,5. Cinco décimas. 18 décimas. Fijaros. Voy a hacer un paso intermedio, ¿vale? Porque como ya sabemos lo que son las fracciones impropias, pues vamos a relacionarlo también con las fracciones impropias. Como el denominador es 10, lo que voy a hacer es dividir 18 entre 10. ¿Por qué? Porque cada 10 décimas, cada 10 décimas hago una unidad. Si yo divido 18 entre 10, el cociente es 1, es decir, tengo una unidad y me sobran 8 décimas, ¿vale? ¿Y cómo pongo esto? Una unidad y 8 décimas. Pues 1,8. La unidad y las 8 décimas. 1,8. 34 décimas. Pues 34 décimas hago lo mismo, ¿eh? Voy a primero a ponerlo en forma de fracción impropia, ¿vale? Si yo divido 34 entre 10, 34 entre 10, recordamos, lo que estoy haciendo es agrupar y formar, ¿vale? Unidades. Entonces, 34 entre 10 son 3. Son 3 unidades, ¿eh? Y 4 décimas. 3, 4 décimas. Perdón, que me he equivocado aquí. Que he puesto 14, no sé por qué. ¿Vale? 4 décimas. ¿Vale? Entonces, ¿a esto cómo lo escribo en forma de número decimal? 3,4. Y por último, 246 décimas. 246 décimas. Si yo divido 246 entre 10, sería 24, ¿vale? Porque 24 por 10 son 240 y me sobran 6 décimas. 6 décimas. Esa sería la fracción impropia. ¿Cómo lo escribo esto en forma de número decimal? 24,6. Y ahora quiero que os fijéis en una cosa, ¿vale? Arriba en el numerador tenemos los números naturales: el 1, el 5, el 18, el 34, 246. Si nos damos cuenta de los resultados que yo he ido obteniendo, 0,1, tengo ahora un número decimal, una cifra decimal, 0,5, tengo una cifra decimal, 18, 1,8, una cifra decimal, ¿vale? 34, 3,4, una cifra decimal, y 246, 24,6, una cifra decimal, ¿vale? Cuando yo divido entre 10, lo que hago es que aparezca una cifra decimal más. Si no la tiene, pues tiene que aparecer una cifra decimal más. Y si la tuviera, que eso ya lo veremos cómo lo hacemos, se añadiría una cifra decimal más. ¿De acuerdo? Por tanto, una décima 0,1, 5 décimas 0,5, 18 décimas 1,8, 34 décimas 3,4 y 246 décimas 24,6. Vamos ahora a convertir fracciones decimales, pero en este caso que son centésimas, ¿vale? Igual, vamos con las fáciles, que 0,01, una centésima, 5 centésimas, pues 0,05, 18 centésimas, pues 18 centésimas serían 0,18 centésimas, ¿vale? Y ahora ya tengo estas 10. Estas 10 centésimas las agrupo y forman una décima. Recordar que la décima se convertía en 10 centésimas. Cuando yo tengo 10 centésimas, forman una décima. Por eso es 0,18. 34, pues ahora serán 0,34. ¿Vale? Ahora ya tengo fracción impropia, 246 entre 100. Lo que hago es agrupar de 100 en 100, es decir, divido 246 entre 100. ¿Cuánto es? Pues van a ser 2 unidades, y 46 centésimas, ¿vale? ¿Esto cómo lo pongo en forma de número decimal?
2,46. Y ahora ha añadido 3.208 centésimas. Pues igual, si yo divido 3.208 entre 100, van a ser 32. Y estas 8 centésimas, 8 partido de 100. ¿Vale? ¿Y cómo lo escribo esto en forma de número decimal? Pues 32, como son centésimas, 0,8, ¿vale? Que tenía 3.208, pues 32,08. Quiero que os fijéis en lo mismo de antes. ¿Cuántas cifras decimales tengo aquí? 2, no tenía ninguna y ahora tengo 2 cifras decimales. Tenía 5, ahora tengo 0,05, 2 cifras decimales. Tenía 18, ahora 0,18, 2 cifras decimales. Tenía 34, ahora tengo 0,34, 2 cifras decimales. Tenía 246, ahora tengo 2,46, 2 cifras decimales. Y ya tengo, y antes tenía 3.208 y ahora tengo 32,08, 2 cifras decimales. ¿Vale? Cuando dividimos entre 100, como son centésimas, hacemos la cantidad que tengo en el numerador 100 veces más pequeño, por lo tanto aparecen 2 cifras decimales. ¿Vale? Y vamos con las milésimas, ¿vale? Yo ahora las fracciones que tengo son milésimas. Una milésima, ya vimos en el vídeo anterior que las milésimas son, o se escriben 0,001. 5 milésimas, pues sería 0,005. 18 milésimas, pues sería 0,018 milésimas, ¿vale? 0,018 milésimas, ¿vale? Porque 10 milésimas, si yo las junto, 10 milésimas forman una centésima, ¿de acuerdo? Por tanto son 0,018. 34 milésimas, pues sería 0,034. Porque 30 milésimas, si yo las junto, son 3 centésimas, ¿de acuerdo? Entonces son 0,034. 246 milésimas, pues serían 0,246 milésimas, ¿vale? Las 6 milésimas que tenían sueltas, las 40, estas 40 milésimas que yo las junto son 4 décimas, y estas 200 milésimas, que si yo las junto, cada 100 milésimas es una décima. Entonces tengo dos décimas, 0,246. Y por último, 3.208. Ahora ya tengo una fracción. Esto es una fracción impropia. Lo puedo poner en forma de número mixto. Si yo divido 3.208 entre 1.000, es decir, podemos hacer 3 grupos de 1.000, es decir, son 3 unidades y me sobrarían 208 milésimas. ¿Vale? Ya tengo mi número mixto. ¿Cómo lo escribo en forma de número decimal? 3,208. ¿Vale? 3,208. Y nos volvemos a fijar en lo de antes, en las cifras decimales que tengo ahora. Tenía 1. Sin cifras decimales, ahora tengo 3 cifras decimales, porque he dividido entre 1000, que tiene 3 ceros. Tenía 5, que no tenía cifras decimales. Ya tengo 0,005. Tres cifras decimales porque dividió entre 1000, que tiene 3 cifras decimales, que tiene 3 ceros, perdón. 18 dividido entre 1000, que tiene 3 ceros, pues 3 cifras decimales, 0,018. 34, como dividido entre 1000, que tiene 3 ceros, pues 0,034, con 3 cifras decimales, décimas, centésimas y milésimas, ¿vale? Tienen que aparecer las milésimas. Y 246 entre 1000, ¿vale? Que vuelvo a dividir entre 1000, que tiene 3 ceros, pues ya aparecen las 3 cifras decimales, 0,246, 2 décimas, 4 centésimas y 6 milésimas. Y luego 3.208, que vuelvo a dividir entre 1000, que son 3 cifras decimales, ¿vale? Y me aparecen las 3 cifras decimales, 3 unidades, ¿vale? Y luego 2 décimas, 0 centésimas y 8 milésimas, 3,208 milésimas. ¿Vale? Bueno, y así es como convertimos fracciones decimales en números decimales.